Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. Estamos muy felices de poder estar con ustedes en una nueva reseña a unos comentarios al texto hebreo que son muy importantes. Y hablamos de la colección de Kylie Dailig al Antiguo Testamento. En esta ocasión a la mayoría de los profetas mayores, a los profetas menores y una edición más que existe de Job. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Ahora sí, comenzamos. Vamos a conocer esta edición. De entrada vemos que son del autor Kael y Dailig. Son unos teólogos alemanes que hace más de 100 años hicieron estos comentarios bíblicos. Los tenemos disponibles por la editorial Klee. Y algo muy importante a destacar es que el traductor o adaptador fue Javier Picasa, un teólogo que en unos momentos más vamos a ver y entender un poco más de qué nos va a tratar estos comentarios. Aquí vemos que nos dicen que las aportaciones a grandes rasgos son un comentario al texto hebreo que aquí ofrecemos al comienzo de cada sección o apartado junto a la versión Reina Valera. Kylie Dailig complementan su estudio del contexto hebreo con las traducciones antiguas desde la Septuaginta, Targum y Vulgata. Kylie Dailig ofrecen finalmente una lectura científica y creyente de los textos. Ellos fueron los mejores filólogos e historiadores de su tiempo. Y en efecto, estamos ante uno de los mejores comentarios que se tienen del Antiguo Testamento y que gracias a la ayuda del Señor y la provisión de conocimiento hacia estos teólogos, la tenemos traducida a nuestra lengua, que es el castellano. Vamos a conocer el formato que estos comentarios bíblicos nos ofrecen, en este caso con el libro de Isaías. Vemos una carta de agradecimiento del querido lector, hechos por básicamente John y Wendy Beckett, que es lo que les comentaba, el agradecimiento y la importancia de esta obra. Vemos el contenido, la introducción por Javier Picasa, que nos dice quién fue Franz Dailig, el comentario de Isaías, la introducción, pero ahorita vamos a verlo a grandes rasgos. Vemos la introducción de Javier Picasa. Decidí comenzar con esta introducción por una razón. Nos va a dar una breve pero muy completa biografía de quién fue Franz Dailig. Y aquí nos dice, hebraísta, exégeta y teólogo alemán, nacido en la ciudad de Leipzig. Vemos que fue un profesor de teología en Leipzig, en Rostock y diferentes ciudades. Lo que es interesante es este tipo de pensamiento que me tomaré un poco el tiempo para que ustedes comprendan cuál es la teología y la forma en la que en específico este libro y toda la obra gira en torno. Dailig no buscaba una asimilación de los judíos por parte de los cristianos actuales, sino un judaísmo que manteniendo su propia identidad social y religiosa, aceptara el mesianismo de Jesús, no para integrarse en las iglesias cristianas del siglo XIX, sino para crear su propia iglesia, retomando los elementos centrales del judeocristianismo primitivo, sin perder por ello la novedad de Pablo y de aquellos judeocristianos de la primera iglesia que extendieron el mensaje de Jesús a los gentiles. Y vemos aquí que realmente el mensaje o la intención de Dailig era como, por así decirlo, recopilar un poco a los judíos y que ellos aceptaran al nuestro Señor. Sin embargo, teniendo en cuenta que este comentario se hizo hace más de 100 años, no contaban con que iba a ocurrir una Primera y Segunda Guerra Mundial, lo cual lo hizo un poco imposible todo esto. Y aquí vemos inclusive un último comentario. Dailig fue uno de los cristianos más significativos de su tiempo, no solo por su estudio académico de la lengua hebrea, sino por sus grandes comentarios bíblicos escritos desde una perspectiva judía y cristiana. Así que realmente no vamos a tener pierde con el idioma que el traductor en este caso y quien lo adaptó originalmente dominaba el hebreo. Continuando con esta primera sección, vemos comentario de Isaías, principios básicos. Este es el formato que por lo general cada comentario va a tener. Miren, Dailig ha realizado un comentario textual y vemos aquí inclusive unas notas al pie que nos van a ayudar a entender un poquito más de qué trata o en qué se basaron. E inclusive esto ya es con base a la traducción de Javier Picasa al castellano. Aquí continuamos con ciertos puntos de interés. Es un comentario contextual en sentido histórico, un comentario contextual en sentido lingüístico, un comentario panbíblico, en un comentario creyente en sentido mesiánico luterano. O sea, realmente estamos teniendo uno de los comentarios más completos que podemos tener del Antiguo Testamento y podemos decir que es una de las joyas de la teología alemana del último siglo. Vemos aquí justamente lo que hablábamos, un comentario del siglo XIX, nuestra traducción y adaptación que habla justamente del trabajo que Javier Picasa hizo, aclaración bibliográfica. Esto es justamente para quienes son más específicos o van a usar esta obra ya sea para alguna investigación o inclusive sí para tus estudios bíblicos o algo más. Y aquí vemos que nos deja un comentario breve del autor ya de Javier Picasa, pero aún así, a pesar de que la obra se sienta un poco
complicada o muy compleja, no es tanto problema porque siempre nos va a traer de la mano. Y aquí vemos cómo empieza justamente la obra. Introducción de la primera parte que nos da el contexto, el tiempo del profeta. Es una introducción a Isaías, en este caso del capítulo 1, y nos va a dar a grandes rasgos el tiempo del profeta y todo lo que se hablaba. Ahora vamos a entrar de lleno al comentario. Primera parte, Isaías, que nos da introducción, título del libro. Y aquí iniciamos. Isaías 1, aquí nos va a indicar capítulo 1, versículo 1. Vemos que viene el texto hebreo y la traducción a nuestra lengua. Aquí nos va a ir desarrollando la idea de lo que tenía que mostrarnos en específico. Vamos a ver cómo funciona este comentario con Isaías capítulo 53, versículo 4, uno de los versículos más famosos que hoy en día conocemos. Vemos aquí el texto en hebreo y cómo nos dice la traducción en castellano. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y él ha tomado sobre sí nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Y miren, nos va a dar la explicación de este texto, pero al mismo tiempo va a usar palabras, en este caso, que es la exégesis justamente de ciertas palabras que están aquí. Esto puede ser la parte complicada, pero si vamos de la mano del texto y relacionándolo, muchas veces nos va a sacar del apuro y nos va a aclarar la idea para comprender mejor el texto. Y aquí vamos a ver la idea mejor traducida y mejor explicada. El traductor justamente buscó que, a pesar de la complejidad que podía presentar el no conocer el hebreo, hacerlo de un lenguaje que pudiéramos entenderlo y al mismo tiempo plasmarlo en nuestra vida. Tengamos en cuenta que este comentario no es tan devocional, de hecho no es nada devocional, es completamente para estudio. Así que a pesar de que presenta estos datos, vas a sacarle muchísimo provecho si lo complementas con una Biblia de estudio. Básicamente este es el formato que vamos a encontrar en cada uno de los comentarios que aquí tenemos. Isaías, profetas menores, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y Job, que igualmente está disponible, más el otro comentario que la editorial CLIE tiene. Ese es el formato que básicamente va a manejar cada uno de estos comentarios. Aquí lo vemos nuevamente, el prólogo, temas básicos, que obviamente aquí trata más aspectos de la revelación y demás, ¿no? Y vemos que nos va a dar una introducción muy, muy completa e inclusive es muy interesante todo lo que trae cada uno de estos comentarios en sus secciones de bibliografías. Por ejemplo, aquí lo vamos a tener y nos va a llevar a si lo queremos consultar en el idioma original o algo más. De hecho, es muy importante porque cada uno de estos comentarios tienen diferentes aspectos por los cuales se destinan. Vemos que inclusive nos lleva a saber un poco más de los padres apostólicos o que se basaron en ciertos comentarios que a partir de ahí hasta nuestros últimos días son los que tenemos disponibles. Así que realmente son una muy buena adquisición si quieres tener uno de los mejores comentarios que existen del Antiguo Testamento. Desgraciadamente están en sí en volúmenes sueltos ahorita, pero como les comentamos al inicio, es una bendición tenerlos en nuestro idioma traducidos porque es de lo mejor que vas a poder encontrar hoy en día. Amados hermanos, sin más que agregar, esperamos que esta reseña les haya gustado y sobre todo déjenos ahí en los comentarios. ¿Ustedes tienen alguno? ¿Qué opinan? O si tienen alguna duda, con todo gusto la vamos a aclarar. Hermanos, sin más que agregar, deseamos que el Señor los bendiga abundantemente.